Incrementan los contagios y casos activos por COVID-19 en la entidad al reportar la Secretaría de Salud Estatal 333 nuevos contagios, con lo que el acumulado en lo que va de la pandemia en Tabasco llega a los 79.087 casos. En defunciones confirmó 6, de las cuales 4 ocurrieron entre el martes y jueves. Las 2 restantes corresponden a días pasados, por lo que la suma es de 4.409 decesos. Los casos activos, que el miércoles eran 2.570, este jueves es de 2.601. Los hospitalizados son 211, 13 menos que el día anterior. La distribución por institución médica es la siguiente: 85 en el Hospital Juan Graham, 35 en el IMSS, 17 en la Unidad Hospitalaria del Parque Tabasco y en el ICET, 16 en el Hospital de Comalcalco, 14 en el de Pemex, 8 en el ISSSTE, 6 en el de Tenosique, 4 en el Ángeles, 3 en el de la Mujer y en el del Niño, 2 en la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital Rovirosa y 1 en el AIR. Noticias TVT.